Ay, chaval, yo soy un bonito. Bueno, vamos a grabar la suite para piano Hidromuria. Para los anales de la historia quedará esto fijado hoy aquí, en los estudios de grabación Oceanography, nuestro amigo José Antonio Martín, y con un majestuoso piano Grotrian Steinway, un piano de alta gama, de lujo. Vamos para adentro. El CD que acabo de grabar en el estudio Oceanography de Martín se llama Hidromuria porque a mí me gusta tanto la literatura y es un poco un homenaje al mundo de las letras. Hidromuria es un vocablo inventado de la novela Rayuela de Julio Cortázar. Y Julio Cortázar, todo el mundo sabe que es un grandísimo escritor y que a mí me fascina, y siempre quise, bueno, hacerle un homenaje a ese libro. Hidromuria son palabras inventadas que tienen mucha fuerza fonética, y de ahí que la musicalidad que tienen las palabras, en este caso inventadas por él, a mí me sugieran este tipo de música. Este tipo de música es una música de género, un género muy actual, que es el género minimalista, muy actual en la banda sonora de películas. Tiene mucha semejanza con Ludovico Einaudi, con Jan Tiersen, con Philip Glass, todo este tipo de compositores minimalistas. Y también un poco de reminiscencia del impresionismo, ¿no? De esta corriente artística de finales del siglo XIX en Francia. Particularmente Alexander Scriabin, que a mí me gusta mucho, que es un compositor ruso. Entonces, bueno, Hidromuria se compone de 10 piezas, cada una tiene un nombre inventado, como ya he dicho antes. Y bueno, y esta es la temática por este género musical. Bueno, en principio la idea de grabar discos es, bueno, es pura también autosatisfacción. Bueno, yo toda la vida dedicándome al piano, soy profesor de piano, y digamos que ahora estoy empezando a sacar a la luz mis composiciones. Yo he compuesto antes, pero bueno, nunca había estado satisfecho con nada, porque siempre he mezclado muchos géneros musicales,
Y en este caso, este tipo de música minimalista pues me da unos parámetros que me conducía mucho a un estilo de música, bueno, que a mí me gusta bastante y digamos que era el hilo conductor a la hora de poder componer. La repercusión que pueda tener, bueno, ojalá fuera mucha, yo pienso que es de muy del gusto general, una música muy envolvente, que es muy, muy agradecida al oído, es muy agradable. Son cadencias casi siempre de tonos menores, que los tonos menores suelen ser muy, muy sugerentes en ese aspecto. Entonces, bueno, cuando ya esté en el mercado y se empiece a difundir, espero que el boca a boca funcione y lleguemos lo más lejos posible con este trabajo. La verdad que es difícil escoger uno. Cada uno me sugiere una cosa. Digamos que el que lleva el nombre Hidromuria, que fue el principio, que fue algo experimental, donde a mí se me empezaron a ocurrir muchas ideas musicales y está casi todo plasmado en esa primera pieza y ese fue el detonante de todo el disco. Luego hay otra pieza que, bueno, que está inspirado en Alexander Scriabin y un poco jugando un poco con el nombre de mi mujer, se llama Francisca Arias Tovar, se llama Alexandra Faritova la pieza. Hay mucha inspiración de Scriabin y por supuesto del estilo de música que a ella le gusta. En otras piezas luego hay dos nocturnos, los nocturnos, bueno, pues son muy bucólicos y se invitan mucho hay una interpretación bastante intensa que a mí me seduce bastante. Luego hay otras piezas de corte un poquito más agresivo para que haya contraste en todo el disco y bueno, yo te digo que es difícil escoger alguna pieza. Digamos que he dejado las 10 de 13 que tenía compuestas, pero grabo estas 10 porque son las que más me gustan. Es porque la gama de piano es un piano de alta gama. Grotrian, Steinway, de la familia de los Steinway Sound, digamos que son los mejores pianos de concierto que hay en la historia del piano. Son pianos alemanes, que bueno, digamos esta casa derivó de las actuales Steinway, y es un piano que tiene mucha dulzura, un sonido muy aterciopelado, un sonido bastante envolvente, muy dulce, muy redondo, entonces se nota mucho incluso en la pulsación, como amortigua el dedo, como la suavidad que tiene la tecla y eso, bueno, se transmite a través del sonido. Es un piano, como ya digo, nada estridente, nada brillante, sino todo lo contrario, que para este tipo de música de recogimiento pues funciona perfectamente. Vamos, para que tú sepas lo que puede durar un concierto, tiempo puede durar un cuarto. Está muy bien, entiendo. Más pesado. Está lleno de muchos contrastes, tímbrico, y bueno, pues el sentimiento que yo espero en la gente también depende del carácter que tenga cada uno, en qué momento lo escuche, y cada pieza, como digo, son diferentes dentro de un mismo hilo conductor de las cadencias, que se utiliza más o menos la misma secuencia armónica, utilizando tonalidades distintas, pero es una música que yo creo que, bueno, que se presta mucho a la melancolía a veces. Otra vez está llena de energía, digamos que muchos diferentes estados de ánimo puede provocar esta música y al fin y al cabo se trata de la condición humana trasladada a la música. He estado muy a gusto grabando, la verdad desde que llegué el sitio es inmejorable. Las instalaciones son perfectas para grabar y es un habitáculo de recogimiento ideal para grabar y concentrarse. Y bueno, el trato ha sido maravilloso por parte de todo el equipo técnico de Sonography y yo estoy eternamente agradecido. Y la verdad es que me voy muy, muy feliz, muy contento de haber hecho esta grabación con esta empresa. Yo creo que él dijo que era de lujo, ¿no? Él dijo que daba muy bien, yo estoy muy satisfecho. Y me voy contentísimo de aquí y esperemos ya que la actualización ya redonda. ¿Dónde acabamos ahora? Luego de la oficina. Sí.
octubre se pretende hacer la presentación oficial en diferentes teatros de la provincia de Sevilla y se venderá en soporte físico en muchos establecimientos del ramo, en el Corte Inglés, MediaMarkt, en el Snack y en las plataformas digitales como Spotify, iTunes, Amazon, y en todos estos puntos de venta se podrá adquirir el disco.